23 goles en la fecha 13 del torneo clausura de Primera División en el domingo burgueño Miguel de Maldonado. Fue victoria visitante, el rebote y la definición para Luna y la ventaja de Defensor ante Atenas. Minuto 43, Felipe Rodríguez recibe por la derecha, engancha hacia adentro y de zurda pone el segundo. Hasta ahí ganaban los violetas por 2-0. Sobre el cierre del partido, el delantero, el goleador Facundo Peraza colocará el descuento con el remate cruzado para Atenas. Defensor 2, Atenas 1. Victoria de Racing en Sayago ante Fénix. Juan Pablo Rodríguez, remate de zurda, rebote y la definición, el primero para el equipo de Ostolaza. De inmediato la reacción de Fénix. Martín Ligüera pila hombres y define. Hasta ahí estaban 1-1, pero 7 minutos más tarde Diego Zavala llegará por el segundo palo para conectar de cabeza. El segundo, Racing 2, Fénix 1. Goleada de Juventud ante Rampla en el Méndez Piana. Hat-trick de Palacios. Ese es el primero de cabeza para el delantero de Juventud de las Piedras de penal. El segundo para el goleador del torneo clausura. En el minuto 43 del segundo tiempo llegará otra vez Palacios. Corrida, jugada personal, la salida del arquero y la definición. Hasta ahí ganaba Juventud 3-0. Sobre el cierre del partido, el descuento para Rampla, el centro de la izquierda, la aparición de Orlando Muriel. Juventud 3, Rampla 1. Goleada de Wanderers en el Viera ante Tacuarembó y descenso del equipo del norte. Tiro de esquina y definición para Maximiliano Olivera. Ponía en ventaja a Wanderers en el segundo tiempo. El juvenil, el delantero, goleador Bellini. El segundo para el conjunto de Alfredo Arias. El descuento de penal Esteban González para Tacuarembó. Ahí estaban 2-1, pero 2 goles más del bohemio. Minuto 36, otra vez Bellini, esta vez de cabeza. El grandote pone el tercero y sobre el cierre del partido, minuto 45, buena definición del número 30, Leandro Reymundes. Wanderers 4, Tacuarembó 1. Victoria visitante en Jardines. Sudamérica ante Danubio, Gastón Colman. Buena definición, el enganche y la pegada de pierna derecha. Sudamérica 1, Danubio 0. Goleada de River en el Zaroldi ante el Tanque. Minuto 4 del primer tiempo. Leandro Rodríguez que se va por la izquierda y la definición de Michael Santos. El primero de sus 3 goles en el partido. Y la goleada de River ante el Tanque. Minuto 35, otra vez Michael Santos. Buena definición, remate cruzado de pierna derecha. Hasta ahí ganaba el Darcenero 2-0. Pero hay más de River. El juvenil es Chiapacase, 16 años. Y su primer gol en Primera División. Buena definición. El tercero de River. Y el hat-trick de Santos llegará en el minuto 45. Otra vez el número 10. Después de la pelota que pelea Montelongo. Le queda al número 10. River Plate 4. El Tanque 0. Victoria de Peñarol ante Rentistas. Jonathan Urreta Vizcaya, buena combinación ofensiva y la definición del futbolista aurinegro para el 1-0 en el minuto 15 del primer tiempo. En la segunda parte, minuto 40, el que engancha se saca un hombre de encima y remata de zurda es Alayeta. Peñarol 2, Rentista 0. Victoria de Cerro ante Nacional en el Trócoli, único gol del partido. José Luis Tancredi, después de esa buena jugada de Silveira, la definición, Cerro 1, Nacional 0. Las posiciones en el torneo clausura de Primera División. Peñarol, único líder con 27 puntos. River lo sigue con 26. Juventud, Danubio y Defensor 23. Nacional, Cerro 20. Sudamérica, Tacuarembó 18. Fénix 17. Wanderers 15. Atenas, Rampla y Rentistas 13. Racing 12. El Tanque 10. En la tabla anual, lo más importante, Nacional 62, Peñarol 52, River 51, Defensor y Racing 44, Juventud y Danubio 43, Sudamérica 38 en el descenso. Bajó Tacuarembó en esta jornada con 50, Rampla tiene 60, Atenas y el Tanque 66, Cerro 68, Sudamérica y Fénix 73. La próxima actividad, la fecha 14 de clausura de Primera División. Juventud Nacional, Defensor Wanderers, River Plate Racing, el Tanque Danubio, Sudamérica Atenas, Tacuarembó Rampla, Cerro Rentistas y Peñarol ante Fénix.